O Pazo dos Deportes de Lugo encheuse este domingo de deporte. A celebración da 19ª edición dos Xogos Autonómicos de Baloncesto Special Olympics reuniu a case 300 deportistas chegados de 19 asociacións de toda Galicia. É un día moi importante para a sociedade, non? Un día no que vemos que non existen tantas barreiras como ás veces os nosos prexuicios nos pretenden instalar. Un día no que vemos que todos temos capacidades especiais e que todos somos capaces. As probas reservadas a persoas con discapacidade intelectual trouxeron tamén a máis de 60 adestradores e voluntarios, unha figura especialmente importante neste tipo de eventos. Serían prácticamente inviables se non fora a colaboración dos voluntarios. Estamos enormemente agradecidos a estes voluntarios que desinteresadamente participan non só nisto, sino en todos os fines de semana, en todas as actividades de ocio, de deportes, eles están sempre aí dispostos a axudar e a colaborar desinteresadamente. A representación lucense de case 50 deportistas correu a cargo de Asnais e San Vicente de Paúl. Todos eles, eso sí, moi, moi motivados. Vamos a ganar a por todas a muerte. Queremos, vamos a tirar a la canasta. Asnais, somos mejores de todo el mundo. Dijo Abel, somos mejores de toda España. Venimos con ganas, queremos ganar a España de Orange. Lo importante es disfrutar, jugar y pasarlo muy bien. ¡Hombre! Lo más importante es participar y ganar, ¿no? Y si podemos ganar, mejor. Si no, otra vez será. O campeonato, dividido en tres categorías segundo a movilidade dos participantes, rematou co segundo posto do equipo de Asnais no nivel A e o San Vicente de Paúl como terceiro.